vi el tuit, desconozco el tema. Hay que ya revisarlo con finanzas. Tengo entendido que ya se hizo la petición, la solicitud, pero sobre todo también saber en base a qué concepto, a qué rubro se hizo esa transferencia del gobierno municipal al gobierno estatal. Hay que recordar y aclarar que esto fue en la administración anterior, a finales de agosto, a mediados de agosto. Entonces sí nos llama la atención, sí nos alarma, claro, en caso de que está detectado el movimiento. Pero ver por qué se hace, quién autoriza el movimiento, bajo qué concepto se hizo, porque se supone que pues ya estábamos dentro de una auditoría, un proceso de auditoría, y todo ese tipo de movimientos pues debería estar muy, muy vigilado y sobre todo muy bien fundamentado. Entonces sí es alarmante, triste pues la deuda, que es algo que como a nosotros como panistas no nos sorprende, sabíamos de cuánto era, se hablaba. Es lamentable que la administración anterior estuviera mintiendo, le estuviera diciendo a la ciudadanía que era una cantidad, cuando realmente pues nosotros conocíamos que era un secreto a voces, ¿no?, que estábamos por cerca de los 15,000,000,000 de pesos endeudados. También decirle a los compañeros de enfrente que dejémonos del tema de los conceptos, de que escuché que quieren que especifiquen bien los conceptos, que vean de qué es deuda y lo debemos. O sea, llámalo como quieras, a largo, mediano, corto plazo, a proveedores, por cobrar documentos, lo que sea, pero es deuda. Entonces hay que etiquetarlo como es, decirle a los compañeros que sean responsables en sus declaraciones. Esto es una deuda que se adquirió en la administración anterior. Entonces viene a impactar no solamente al estado, sino a todos los municipios, en especial Durango. En Durango también tenemos un déficit en el cual pues hemos visto cómo en la administración de este gobernador saliente fue donde más endeudó el municipio. Entonces yo creo que hay que empezar a deslindar responsabilidades, a buscar sobre todo quiénes fueron los actores que permitieron esto, y pues ahora sí que fincar responsabilidades.